¡Ay, buenas dos! Sean bienvenidos al capítulo número 4. Sí, ¿verdad? ¿4? ¿3? Sí, 4 de esta serie, muchachos, de Pokémon H. Nos vemos en el siguiente episodio, ¿no es cierto? No es un spoiler de que voy a perder el Loki en este episodio. Pero vamos contra el primer líder del gimnasio. ¿Estamos preparados? Creo que estamos listos, no estamos preparados. Porque, bueno, tenemos a Butterfree que evolucionó en el episodio anterior. Capturamos a Cazador. Y bueno, vamos a ir a pelear contra el líder del gimnasio con esos tres Pokémon. No sé si va a ser tanto problema. Pero bueno, recuerden que Cazador Troll no viene con movimientos interesantes. Así que no sé si vaya a ser... Y bueno, lo voy a llevar yo, ya saben. Y no, bueno, espero no perder el Loki. Ese es lo único que espero. Voy a llevar a Butterfree de inicio porque... no estoy seguro si va a subir de nivel. Porque miren a Chris. Está a nivel 13. Solo podemos llevar un Pokémon a nivel máximo. Así que espero que no sea el líder más alto del 13. Yo creo que le calculaba así, pero bueno. Hola, joven promesa, yo no soy entrenador, pero te puedo dar algunos consejos. Créeme, si te fíes de mí, no costará nada obtener el título de campeonato Pokémon. ¿Qué? ¿Me harás caso? Muy bien, ¿me vas a dar aguas frescas? Los Pokémon de tipo planta son tremendamente vulnerables ante los Pokémon de tipo volador. Recuérdalo. Gracias, pero... son random. Y vamos a pelear contra este men. Te provocará vértigo a estas alturas. Es que esta es la mejor forma de saber lo que sienten los Pokémon, pájaro. Y ahora veamos si eres digno de enfrentarte a Pegaso. Ok. ¿A qué nivel están estos súbditos? Ornitólogo. Sheringa. Oye, empezamos un poquito fuerte. Sheringa. Todo recibe... ataques elementales. Creo que el hielo es elemental. El hielo no es elemental. No tengo nada, Doble rayo. De su tipo también cuenta, ¿no? Doble rayo. ¡Cálate, perro! Shedin. ¡A la verga, mi madre, verga, perro! ¡Cálate, hijo de tu puta verga, mi madre, verga! ¡Oh, se mató, idiota! ¡Cálate a la verga, hijo de tu puta verga, a la verga! ¡Sí, derribo, sí! ¡Venga, a la verga, perro! No tenía nada con qué matarlo, creo. Shedinja solo se hacía daño con fuego. No estoy seguro si con propio bicho también. No, creo que bicho no. Solo sería fuego, roca. No tenía nada con qué matarlo. Creo que no tenía nada con qué matarlo. En fin, qué bueno que se suicidó ese ninja, ¿eh? Empezamos fuerte, ¿eh? ¡Boom! ¡Vaya! Ni empujándote por sorpresa pierdes el equilibrio. Mereces todo mi respeto. Aquí nos sorprendemos día y noche para que nuestros Pokémon de tipo volador sean imbatibles. ¡Adelante! A ver, si tú no tienes un Pokémon de tipo volador, me voy a cagar en todo, ¿eh? ¿Sabes? Jigglypuff. Tenemos a... bueno, Lamberto. Le va a lanzar un doble rayo. Yo creo que doble rayo Lamberto a estas alturas sí revienta el Jigglypuff. Toma. Perfecto. Vean, Lamberto revienta. O sea, revienta. Tiene 22 de ataque especial. Eres evidente que lo iba a reventar. Tuve a nivel 11. Muy bien. Y se queda con... vean, tiene 24 de ataque especial. 24, men. Es un montón para hacer nivel 11. Kubi. No sé qué es Kubi. No sé quién es ese Kubi. Ah, la abeja. Ok. La abeja es... volador. Será bicho, nada más. Vamos a lanzarle puño hielo a ver qué es. ¡Toma! ¿Es volador? Sí, es volador y te reviento. Muy bien, perfecto. Adiós, Kubi. Adiós. El Kubi enemigo se debilita. Perfecto. Lamberto gana 94 puntos de experiencia. Bien es Lamberto. Vamos a regresar a curarlo porque, bueno, no quiero arriesgar a Lamberto. Así que, súbditos, sirvieron para el calentamiento, muchachos. No había visto eso. Que no eran necesarios los súbditos, pero bueno. Para el calentamiento sí funcionan. ¡Vámonos! Hola, entrenadora.
Digo, hola, enfermera, porque le dije entrenadora, no lo sé. Era al revés. Hola, entrenador, ¿viene a curar a mi centro Pokémon? Sí, muchachona. Yo vengo de vez en cuando a visitarlas a ustedes. Y bueno, me quedo generalmente aquí. Paso unas 10 veces, o a veces 15, a veces 20. Ay, acá ya me fui. Bueno, no creo que quede mucho en esta ciudad, porque este líder de gimnasio está acabado. Está sentenciado. Así que vamos a masacrarte, Pegaso. ¡Vamos! Soy Pegaso, líder del gimnasio de Ciudad Malva. Dicen que una descarga eléctrica puede dejar fuera de combate a los Pokémon voladores. No permitiré que se burlen así de ellos. Yo te enseñaré el auténtico poder de los magníficos Pokémon Pájaro. Y me saca todo su pájaro ahí, ¿no? Ay, vaya. Vaya, vaya, Dios mío. No, 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 Pegaso, aguanta, aguanta, yo no quiero jugar así. Prepárate para un desafío a manos del líder Pegaso. Me lanza toda su polla, no, es un Sneeble. ¿Tiene intimidación? A ver, es tipo hielo y aquí es cuando el tipo, la bomba imán sí funciona. ¡Toma! ¡Bomba imán! ¡Toma! ¡Adiós, Sneeble! ¿No? Trabajó mucho, pantalla de luz. Defensa especial. Bueno, bomba imán es tipo... es normal. Debería haberle lanzado doble rayo. Ahora ya tiene pantalla de viento aciago. Hemos dicho. Así que está muy bien. Bombayman. No va a fallar Bombayman. Así que, bueno, tenemos asegurada la muerte de Steeple. Muy bien, se debilitamos al nivel 9. Vamos a ver qué sigue. Perfecto, líder Pegaso enviará a Spinda. Spinda es tipo psíquico, creo. A ver qué nivel es, Spinda. Nivel 13, podemos pelear con el otro muchachón. Por fin llega, envuelto en las Dynamitakers. Así que doble a rayo. Copión. Oh, oh. El enemigo usa Bomba Imán. No. Bueno, no es mucho. No es mucho. Doble a rayo. Muere Spinda. Muere, muere. No es tipo psíquico, parece que es tipo normal nada más. Tienes tipo normal, ida y vuelta. Así sencillo. Es muy rápido Spinda, es más rápido que el Inverto. Me van a hacer doble rayo. Así no me confunde, ¿eh? Debes confundir el Inverto. No te confundas, Lamberto, no te confundas. Cambia, 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 cambia. Sí, cambia. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vámonos. Uy. Crítico, ¿eh? Criticazo, criticazo, men. Vamos a cambiar por Chris. Pantalla de luz ya no está. Ah, por eso doble rayo no lo mató. Porque la pantalla de luz. No importa, puño de drenaje y ya está. Onda voltio. Uy. Hostia, cuidado, cuidado. Pero bueno, es Chris. Es obvio que va a aguantar. Claro que sí, lo aguanta. No tanto como yo quisiera, pero lo aguanta. ¡Adiós, Spinda! ¡Adiós para su casa! ¡Adiós! Ha perdido energía. ¡Adiós, Spinda! Spinda enemigo se debilitó. Bueno, no estaba tan difícil. 117, eso no es coincidencia, ¿saben? 117, yo no veo solo eso normal. Eso no es solo coincidencia. Muy bien, sube de nivel. Alberto, puño sombra. ¡Men! Cambiar otro movimiento. Puño sombra, Dios. Vean, puño sombra 60, puñetazo ineludible precedente de las sombras. Entre puño sombra y bomba imán, que no fallan, bajan 60. Puño sombra es físico, los dos son físicos. Realmente, no le hago mucho al caso. No quiero tener dos, pero creo que fantasma me viene mejor que el acero. Porque bueno, veamos las ventajas del acero. Podemos vencer a la roca. Y ya está, ¿no? Nada más, ¿no? Acero, ¿qué más tiene? A ver, vamos, tabla de tipos. Tabla de tipos. Este Pokémon. ¿Qué es lo que puede vencer la... A ver, acero.
fuerte contra Roca, puede vencer el hielo y puede vencer el hada. Ok, hada no existe, así que a cero podemos vencer a la Roca y al hielo. Pero tenemos a nuestro querido muchachón, Chris, que ya también tiene, tiene a bocajarro y puños. Entonces, digamos que entre ellos dos es mejor lucha que a cero, porque bueno, a cero no va a ser mucho. Preferiría tener puño sombra con este, aunque también tenemos garra umbría, pero puño sombra creo que es mejor. Esperemos que sí, pero no, esperemos no haber cometido un error. Creo que me hubiese quedado con represalia de metal, ¿verdad? En fin, pulimento, o sea, es momento de que todos se consigan ataques. Ni siquiera sé qué es eso, pero bueno, olvidé otro movimiento. Vamos a checar. Pulimento, que es tipo roca, reduce la resistencia puliendo su cuerpo, aumenta la velocidad considerablemente. Reduce la resistencia puliendo su cuerpo, baja la defensa, aumenta la velocidad. Pulimento, no. O sea, ya Lamberto ya es la hostia. ¿Cómo es que dos ataques, muchachos? No aprende pulimento. No aprende pulimento. Muy bien, y ahora resulta que Chris también, ¿no? ¿Otro? Oye, ¿qué está pasando? ¿Se bugué la madre o qué pedo? A ver. Cambia fue. El usuario. Cambio de fuerzas, ¿no? El usuario emplea su poder mental para cambiar ataque. Cambios en ataque y ataque especial con el rival. ¡No! ¡Lamberto, tranquilo! ¿Qué te pasa? Sé que eres el dios, pero no, solo puedes aprender cuatro movimientos y los que ya tienes ya son la hostia. Ya. ¿Qué, otro? No, ya. Dios, con este. Tres ataques, ¿eh? Puño sombra. Pulimento. Y cambio fue. Cambio de fuerzas. Esto nunca había pasado, ¿eh? Maldición, los queridos Pokémon de mi padre. Pero debo reconocer mi derrota. Debo seguir las normas del líder de Pokémon. De la Liga Pokémon. No sé leer. Y entregarte esta medalla, Zephyro. Que prueba que me has derrotado. A recibir la medalla Zephyro de Pegaso. Perfecto, muchachos. Al fin, primera medalla, muchachos. Episodio número 4, 5, no sé. Con esta medalla, todos los Pokémon hasta el nivel 20, incluso los que hayas recibido en otras personas, te merecen sin vacilar. También te permite utilizar la máquina oculta Golpe Roca. Además, te mereces que te dé esta máquina técnica. ¿Sí? ¿Medalla o no? ¿Qué es? ¿Terremoto? Con una máquina técnica se le puede hacer. Sí. Ya, pero ¿qué es? Concretamente contiene respiro, ok. Este movimiento. Esto sí es interesante. Porque con eso nos podemos curar. Con respiro. Vamos a ver si es eso. Me troleó. Respiro, ¿eh? Quien la usa se posa y descansa, lo que restaura sus peces hasta la mitad de sus peces máximos. Respiro es interesante, ¿eh? Interesante con cuanto más, cuanto menos, ¿eh? Mueve con esto. Bueno, vamos a continuar, vamos a terminar el capítulo capturando otro Pokémon en las rutas alternas. Y vamos a ver qué sale, muchachos. Ok, la canción, profesor M. ¡Hola, K! Hemos descubierto algo más. Es difícil contarte con todo el detalle, pero quiero que cuides el huevo. Mi ayudante está en la tienda Pokémon de Ciudad Malva. Ve allí, él te lo dará. ¡Pip! Ok, vale. Ok, tienda. Aquí no está la tienda, la concha. Creo que podemos capturar dos Pokémon. En la Torre Bells Pro no salieron ratatas. Que yo estoy seguro, recordaba que salían ratatas. Hola, men. Hola. ¿Cuánto tiempo acá? El profesor él me ha pedido que venga a buscarte. De hecho, quiero que te encargues de cuidar el huevo Pokémon. Vale. Esperemos que sea random, así me lo puedo quedar, si no, pues no se va a poder. Hace un rato el profesor me recibió una llamada, he estado un poco hablando y de repente ha exclamado: en ese caso, solo podemos confiar en K. Entonces, me ha dicho que te trajera el huevo. Por eso, te he venido a buscarte y así que te doy mis huevos. Ah, no es cierto. No, gracias, ya no quiero cuidarte de tus huevos. Un huevo no eclosiona a menos que lo lleves junto a otros Pokémon sanos durante un tiempo. Por eso, he pensado en que tú eras el más indicado para cuidar el huevo. Buena suerte y gracias por tu ayuda. Vale, adiós, señor. Buenas, eres K, ¿no? Tu madre te ha enviado este paquete, toma. Se tiene super poción. Oh, gracias, madre.
Dios, vuelve siempre que quieras. ¿No tienes más? No. Bueno, no importa. Vamos a comprar 10 Pokéballs. Gracias, madre. Gracias. Comprar. Llevas 10. Sí. Tienes. También conseguís una normal de extra. ¿Yes? Muy bien, con esas Pokéballs ya tenemos suficientes para. Pues yo qué sé, para capturar una pelotón de Pokémon. Y ese chinchar voy a volver por ti. Realmente no puedo. Oh, miren. ¡Oh! ¡Ese huevo! ¡Sí! ¡Oh! Así que te fijaste en mis huevos. ¿Eh? En mi huevo te fijaste desde a kilómetros de distancia. Tanto que te trajo aquí, ¿eh? ¡Jijijiji! ¡Comprendo! Primero paso del señor Pokémon. El profesor, el Dios, ¿a cuántos les has visto los huevos? ¡Dios! Y luego del profesor el, a vuestras manos. No exactamente a mis manos. Pueden ser a las tuyas. Si sabes a lo que me refiero. Estoy en lo cierto. Sí, 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 estás en lo cierto. Esos huevos son. Ok, ya lo sé. Son extremadamente importantes. Yo lo sé. Debes cuidarlos con tesón. Descuida, son solo para ti si así lo deseas. ¿Puedo confiar en que lo hacéis? Claro. Se pone todo casi de wii, wii, wii. Entonces no me defraudes, descuida. Ya los has visto más de 3 veces. Y se va. Dios, ¿qué acabo de hacer? Lo siento. Bueno, vamos a capturar aquí. Tenemos los bonguris amarillos. ¡Dámelo! Bonguri amarillo. Bonguri ama. Ok. Y aquí es ruta 32. Vamos a capturar un Pokémon. De preferencia, no quiero capturar en la primera que salga. Ah, la shit, es random, no importa. ¡Ah! Primer Pokémon de ruta es ni más ni menos que un. ¿O tú paras? Un para, señores. Un paras. No lo voy a matar. Voy a matar con todo. Y de vuelta. ¡Ay, no me jodas! Pensé que era bicho, pero ya me acordé que es planta. Planta bicho, creo. ¡Ay, Dios mío! ¡Lo reventé! ¿Quién quiere un puto paras? Nadie quiere un puto paras. La mierda, paras. Vida malva. Nadie quiere un puto paras, man. Nadie quiere un paras. ¡Adiós, muchachos! Vamos a ver qué podemos capturar por aquí. En las ruinas alfa. Pam, pam. Bueno, en las ruinas alfa no es que pudiéramos. Bueno, ¿los unos saldrán aleatorios? Si salen aleatorios, podemos capturarlos, ¿no? Hola. Y aquí hay algo. ¿Cómo lo diría? Sagrado, histórico, perturbador, ancestral, solemne, hermoso. Bueno, algo místico, por decirlo de alguna manera. Ok. Quiero que salgan Pokis. Ok, sí salen. Salen unos, salen random. ¡Oh! Un tentáculo. Muy bien. Se lo puedo capturar. Porque, bueno, díganme, muchachos, un tentáculo que salga de aquí. No, ni siquiera leo. Tengo que poner más atención. Tiene que cambiar a. No tengo con qué hacerle daño. Vamos a hacer una Pokéball así de jajas. Bolsa. Pokéballs. ¡Pokéball! ¡Ve! Muy bien, tentáculo. Vente conmigo. Uno. Hijo de tu madre, no te vas a venir conmigo, ¿verdad? Psicoonda. Soy bicho. Aunque aún así sí me haces daño, ¿eh? Puño hielo. Es agua. No haría mucho. Aunque también es veneno. Ahí le podría lanzar. Le puedo lanzar dos puños hielos, afortunadamente. Tajo cruzado. Soy volador. Y bicho. Eso no es nada. No es nada. Pero bueno, tiene tajo cruzado, ¿eh? Demasiado tipo lucha, pero bueno. Te puede venir conmigo. No lo que hagas crítico. Perfecto, tentáculo. Te vas a venir conmigo a casa. Pokémon. No, Pokémon. Bolsa. Pokéballs. ¡Pokéball! ¡Ve! ¡Agarra ese tentáculo! Muy bien, perfecto. ¡Uno! ¡Hijo de su madre! ¿Por qué no te quieres venir?
Doble bofetón. Vamos por bolsa. Otra más. Y si no, le lanzo una Honor Ball. A ver, Tentaculo, vente conmigo, cabrón. Tienes bien poquita vida. Uno, dos, tres. Y conmigo, muchachos. Así que el nombre que se va a llamar el Tentaculo no es más ni menos que un mote del episodio 2 que se emitió hace poco. Porque bueno, aquí ya lo agarramos el mote en el episodio 1. Este episodio lo estoy grabando justamente después de grabar el episodio número 3. Así que se va a llamar ni más ni menos que Matt. Matt, se va a llamar Matt, de Matt Wolf. Saluditos a Matt Wolf. Sí, va a ser un tentáculo, amigo. Para pronto ser un tentacruel. Llamar Matt. Perfecto, se llama Matt. Interesante, buen nombre. Vámonos de... Bueno, ¿qué más me pudo haber salido? Yo creo que nada más tentáculo, porque bueno, son puros uno. Monkey. Bueno, no estaba tan mal. Entre tentáculo y monkey, están buenos los dos. No le voy a hacer. No voy a decir que no, doble rayo. Lo matas, ¿no? No lo matas. No vayas a lanzar la avalancha, ¿eh? Bueno, no, es... Mierda. Tiene cojones que... O sea, los ataques de tipo lucha son contactos y a los bichos no los aplaste, ¿no? Es como que... No es eficaz. Pero bueno, las rocas sí los aplastan, los pobres bichos. Pobrecitos. Cuando en realidad las rocas no es que maten a un bicho. Básicamente a veces ni las rocas no los matan porque no los aplastan bien. Es lógica, Pokémon. Oh, un Carnaval. Estaba mejor un Carnaval. Porque salen muchos aquí. Si no, debería salir unos Unowns. No lo sé. ¡Huir! Capaz sin problemas. No quiero pelear porque tiene piel tosca y... No. Vámonos. Vámonos a las ruinas alfa. Creo que acá arriba hay otra ruta. Así que va a ser el día de hoy de gimnasio y capturas. Vamos a ver qué... No, por aquí no es. A ver... ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ruta 36! ¡Dios! Muy avanzado esto, ¿eh? No quiero pelear. O aquí es donde está la ciudad. Sí, ciudad malva. Vamos a capturar entonces aquí. A ver si hay. Creo que es aquí donde el Sudogudo. Sudogudo. No, Sudogudo, ¿por qué no me dejas capturar? Tú me enseñas un ataque, ¿no? Te recuerdo. Hola, no puedes avanzar por culpa de las rocas que hay en el camino. En ese caso, voy a darte esta máquina oculta. Que mira, la MO. Apuesto la MO, perfecto. Contiene el efectivo golpe roca. Si tienes el gimnasio de Ciudad Mala, podrás destruir las rocas. Las camaradas que encuentras por ahí. Pero ten algo presente. Si le enseñas este movimiento a un Pokémon, no podrá olvidarlo fácilmente. Así que piensa bien a qué Pokémon. Se los voy a enseñar a Cazador, men. A mi Pokémon. A mi MO. Ah, vamos a ver qué ataques tiene Matt. Aquí estás. Datos. Tiene Tajo Cruzado, Siconda, Repetición, Doble Bofetón. Tajo Cruzado es bueno, es excelente. Siconda, ataque con onda de energía de intensidad variable. Si algún día necesito Siconda, podría ser eficaz. Repetición, este es para que no escapen. Y más bien, importantísimo para capturas. Va a servir mucho Matt. Y Doble Bofetón. No me quejo. Bueno, vamos a dejar el episodio por aquí, muchachos. Vamos a ir a curar a este equipazo. Este equipazo de equipos de equipazos, muchachos. Y nos vamos a ver tú y yo, muchachos, en el siguiente episodio de Pokémon H. Esta serie más hermosa que todo el mundo. Yo sé que a ti, muchachos, a ti que me estás viendo, te está gustando. Así que deja tu like, comparte y comenta para ganar un mote. Así que tú y yo nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos, recuerda apoyar esta serie para que haya episodio mañana. Bueno, realmente no, pero sí, va a haber mañana. Tú lo sabes, ya lo dije muchas veces. Así que, enfermera, ¡chao! Hace mucho que no guardo. Voy a guardar la partida, sí. ¿Quieres guardar la partida? Sí. ¡Ay! Sí.